Estamos en la esquina de Cabildo y Jorge Newbery. Vinimos hasta acá porque a nuestras espaldas hay un local de compra y venta de usados. Cada vez más porteños eligen estos lugares para vender sus cosas usadas en busca de algo de dinero para llegar a fin de mes. Bueno, sí, a partir de un tiempo se ha notado que el público es otro, es distinto. Antes teníamos un público más bien muy pobre o extremadamente que tenía una buena posición, que bueno, no regala sus cosas, las vende o las cambia, porque hacemos compra, venta y canje. Entonces, ahora viene más la clase media, que no llega con su sueldo, viene a liquidar cosas que antes no compraba. Todo lo que es batidora, licuadora, todo artículo de cocina, muchos de instrumentos musicales. A partir del día 15 empieza a haber gente vendiendo, comprando no tanto. Los lunes cuando llegamos, ya en la apertura ya tenemos cola. Y los viernes es un día que generalmente es estable. Se vende mucho y se compra mucho. Estoy seguro que se debe a una necesidad. Y el que no tiene, bueno, el fin de semana se hace largo. ¿De dónde la sacamos? Vienen y venden algún producto. Tienen algo que era del abuelo, que le da pena, pero que bueno, en este momento por ahí necesita el dinero y es el momento de largarlo, de soltarse, ¿no? El público está muy enojado, principalmente la clase media está muy enojada. Todos los días ingresamos gente nueva que tenía una posición económica que ahora no la tiene. No llega y viene y tiene que vender sus cosas.